Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo programa de Información y Acción, programa del que produce el capítulo Industriales, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima. Hoy día tenemos un tema importante: innovación, característica esencial del ingeniero. Este tema estará a cargo del ingeniero de sistemas, Miguel Narciso Zuzaníbar. Él es un ingeniero de sistemas egresado de la UNI, titulado y colegiado, máster de tecnologías de información y dirección de sistemas en la Universidad de Barcelona, España, certificado internacionalmente como PMP ITIL COVID Scrum Master, 10 años de experiencia como gerente de proyectos en Telefónica del Perú, Claro y Ferreiros. Actualmente se desempeña como gerente de innovación y transformación digital en Smart Certified Enterprise. Ingeniero, muy buenas tardes. El ingeniero Ceballos, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al tema que vamos a tratar, ¿usted nos podría dar una idea de cuál es el perfil del ingeniero que exige hoy el mercado laboral? Sí, por supuesto, ingeniero. Le agradezco en primer lugar la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante y de tanto interés para todos los ingenieros. Hoy por hoy, si bien es cierto, existe una incertidumbre por todo lo que está sucediendo en estos momentos. El ingeniero tiene que tener en cuenta algo importante, ingeniero Ceballos, y es que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier coyuntura a presentarse. Tenemos que ser un ingeniero proactivo, tenemos que ser ingenieros innovadores. Tenemos que pensar que esta coyuntura ha sido muy especial, pero pueden venir diferentes próximas coyunturas. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de evento. El perfil que hoy exige, que ello exige, y no sé si me permite compartir mi pantalla, ¿Cómo por no? favor. ¿Cómo no? Básicamente era para poder comentarle un poquito acerca de la importancia del nuevo ingeniero, ¿no? Y que le llaman actualmente el ingeniero 4.0. Es de interés y es de conocimiento común que el ingeniero se ha caracterizado por ser una persona que tiene altos conocimientos técnicos en la rama en la que se ha dedicado, especializado. Pero es importante que el ingeniero hoy en día muestre otras características muy aparte del ingeniero tradicional. Empezamos de los conocimientos técnicos. Por ejemplo, el ingeniero de hoy tiene que tener conocimientos técnicos en lo que corresponde a Big Data, Analytics, IoT, inteligencia artificial. Nosotros como ingenieros tenemos que pensar que necesitamos esa formación, la formación en todo lo que es Big Data, que es uno de los puntos muy importantes y que tiene esa tendencia transnacional y que va a permitirnos poder seguir manejando este esquema de grande información que se maneja actualmente en las empresas. Pero muy aparte, ingeniero, de todo el tema y agregarle ese conocimiento de data y big data, es importante que el ingeniero adquiera otras características que corresponden más a la innovación, a la creatividad. Y esto es algo de lo que hoy por hoy se pone mucho en discusión de los ingenieros, porque lo ven al ingeniero como alguien más parametrizado y que los innovadores tienen que ser las áreas de negocio. Pero el ingeniero, necesitamos que los ingenieros hoy tengan esa característica, que se preocupen más en desarrollar ese análisis visionario, esa creatividad, y muy aparte de que sean creativos y que aprendan diferentes técnicas y herramientas que le permitan hacerlo, necesitamos también que adopten nuevas maneras de cómo encarar los proyectos. Estamos en un mundo en el cual la competencia perfecta es muy agresiva, y eso significa de que nosotros como ingenieros tenemos que estar atentos a los cambios de mercado. Tenemos que estar atentos a un cliente digital tan especial como existe ahora. Tenemos que estar alertas a la competencia. Y eso nos implica de que la forma como gestionamos los proyectos tiene que pasar a un enfoque ágil, un enfoque de menos burocracia, un enfoque en el cual se agregan herramientas de innovación y que permita adaptarse rápidamente a los cambios de mercado, ingeniero. Entonces, en resumen, el ingeniero que hoy necesita el mercado es un ingeniero técnico, clásico, pero que también adquiera mucho conocimiento técnico de Big Data, de Analytics, ¿okay? Y que aparte le agregue características de habilidades blandas e interpersonales, que lo desarrolle mucho más, habría que ver las currículas de las universidades, y que lógicamente se aplique mucha creatividad, diseño y un desarrollo ágil de los proyectos. Ese es el ingeniero que hoy se busca en las organizaciones. Muy bien, y una consulta, en esta exposición que usted ha hecho, el promedio de los ingenieros que egresan en las universidades, ¿qué habilidades tienen de estas y cuáles no?
En realidad, ingeniero, yo creo que las personas van conociendo o van teniendo esos conocimientos técnicos clásicos de la universidad, pero yo siento que muchas universidades no se preocupan tanto por el desarrollo de las habilidades interpersonales. Yo considero que ese desarrollo generalmente esperan que se realice en los trabajos o esperan que se realice a pos de repente en las prácticas profesionales. Pero yo considero de que es importante de que dentro de las currículas de las universidades se agreguen estas sesiones, de repente como créditos lectivos, de repente como una forma de apoyarnos en los centros culturales de las universidades, que no lo vean como un tema opcional, sino que sea algo mandatorio. Los profesionales, los estudiantes de ingeniería deben llevar cursos relacionados a creatividad, desarrollo empresarial, a temas relacionados a design thinking, temas relacionados a modelos de desarrollo de negocios, innovación, creatividad, sea como talleres o sea como cursos, pero tiene que el ingeniero tener esa capacitación. Y dado que estamos en una nueva era de la gran información, del Big Data, tenemos que preocuparnos de que los ingenieros también cuenten con esa formación dentro de las universidades. Y si no lo cuenta el ingeniero, uno de los primeros cursos que tiene que capacitarse posteriormente al egreso debe ser estos cursos, más orientado a ello, ¿no? Los soft skills, si bien es cierto, es algo que se desarrolla, pues tenemos que preocuparnos por poder orientar de una manera correcta a los ingenieros. Es un desafío entonces de los ingenieros de que las nuevas currículas generen ingenieros ya preparados para el futuro. Muy bien, y coméntenos sobre esto algunos casos de éxitos que ha podido usted ver y nos puede informar. Es correcto, ingeniero. Sí, si bien es cierto, ahora justamente aprovechemos esta entrevista para poder comentarle un poco acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que está sucediendo en el mundo es que los ingenieros, lógicamente, si bien es cierto, no estamos directamente en la lucha contra la pandemia, como si de repente los profesionales de salud, alimentos y demás lo están haciendo, pero nosotros estamos ahí pendientes. ¿En qué sentido? Actualmente estamos viendo, hoy por hoy, esta entrevista que estamos realizando, ingeniero. Imagínense la preparación que hemos tenido para realizarla. Imagínense realizarla hoy en día. ¿Cuántas horas hubiésemos consumido en nuestros tiempos? El habernos juntado, el habernos de repente interactuado en 3, 4, 5 reuniones, incluyendo esta, ¿no? En cambio, hoy el ingeniero está aportando de esta manera. ¿Cómo? A través de aplicativos web, a través de herramientas audiovisuales, a través de herramientas de almacenamiento en la nube, que permiten que esta sesión se materialice y se realice de una forma virtual sin problemas, ingeniero. Y estamos siendo eficientes y estamos utilizando lo necesario en cuanto a nuestro tiempo y nuestras herramientas. Por eso es que ahora la educación se está realizando de una manera virtual. Claro está, y es importante resaltarlo, que no reemplaza el 100% de lo que es una capacitación presencial, pero considero que la tendencia, ingeniero, va a llegar a un tema blended, a un tema semipresencial. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hay charlas que pueden ser directamente de forma presencial, obligatoriamente y recomendable, pero hay sesiones que pueden tranquilamente manejarse de esta forma virtual. Tenemos que preocuparnos nosotros los ingenieros en dar las herramientas necesarias para que esto se realice, partiendo de la infraestructura, para que asegure una buena conectividad por los datos a Internet, asegurándonos que esta herramienta pueda llevarse de forma correcta y que todos los ingenieros tengan acceso a ella. Pero como vemos en la imagen, no solamente en educación, sino también en el trabajo, se va a volver una tendencia. Y si de repente antes se aplicaba en un porcentaje pequeño, lo ideal es que ahora se expanda mucho más. Y creo que muchas personas que trabajamos nos estamos dando cuenta de ello. Entonces, a nivel de educación y a nivel de trabajo, va a ser importante nuestro soporte ingeniero para poder ayudar a que las organizaciones y las personas podamos comunicarnos eficientemente sin la necesidad de contactarnos presencialmente. Al igual que la medicina, ingeniero, que actualmente se está desarrollando y se va a seguir desarrollando, es importante cómo acercamos a los pacientes y a los médicos que se encuentran en distintos espacios geográficos. Esto nos va a ayudar mucho y creo que va a ser una de las tendencias que se maneje ahora en el sector de salud de Perú. ¿Cómo podemos llegar a esas provincias, llegar a esos lugares en los que probablemente sea muy complejo para estas personas poder venir a Lima a atenderse? La telemedicina, apoyándose lógicamente, no solamente aplicativos sencillos, porque ahora hay aplicativos en los que tú puedes detectar tu temperatura sin necesidad de tocarte. Puedes de repente ver alguna radiografía incluso desde un aplicativo o desde un app de tu móvil. Entonces, existen muchas formas en las cuales vamos a poder acercarnos, y es una responsabilidad del ingeniero a enfrentar ellos, ¿no? A nivel de ingeniería industrial, ingeniero, ya para terminar, la ingeniería industrial, hoy por hoy, que cuenta con tantos procesos de manufactura, con tantos procesos operativos, con tantos trabajos manuales,
y que ahora las personas no pueden acercarse a su trabajo, pues se la están ingeniando también, los ingenieros se la están ingeniando para poder desarrollar y cumplir con la cadena con la cadena de valor que generalmente están en las organizaciones. Y esto es lo que llaman la industria 4.0, donde hay que manejar la robótica como medio de apoyo para todas las operaciones manuales, hay que manejar las simulaciones para ver diferentes escenarios, los sistemas de integración para poder integrar los diversos sistemas de producción y manufactura que puede tener una organización, el IoT, Internet de las Cosas, para poder detectar el comportamiento a través de la inteligencia de las máquinas. La ciberseguridad para poder igual detectar y tener monitoreado de una forma segura todo lo correspondiente a los trabajos y sistemas que se van manejando. Y cómo este almacenamiento se puede llevar a la nube, que es a través de cloud computing. La impresión 3D, que ya es una realidad y que se está manejando cada vez más, y lo hemos visto ahora para utilizar diferentes productos que nos ayudan a protegernos en estos momentos de pandemia. La realidad aumentada para poder acercarnos y ver nuestros almacenes y poder estar haciendo un seguimiento más visual a todos los diversos lugares que contamos en nuestra organización. Y lógicamente el Big Data, que nos va a ayudar a procesar toda esa información de ingeniero y poder tomar mejores decisiones, que es lo importante de los Big Data. Esta revolución industrial nueva va a permitir que al final los ingenieros veamos nuestra cadena de valor de una manera más óptima. Nuestra cadena de entrega, de flujo de trabajo, tenemos que hacerlo con menos trabajos manuales, menos trabajos operativos, que de por sí sabemos que traen ciertos errores generalmente. Y para culminar en el sector transporte ingeniero, hoy por hoy vemos en China tantos casos de éxito de cómo actualmente se está moviendo o cómo rastrean de repente los equipos, los ayudan para un envío, para recojo, y lógicamente acompañados de una cultura diferente, es que ellos tienen la posibilidad de poder enviar robots que se trasladen a diversos lugares y puedan hacer envíos, recojo de diferentes equipamientos o diferentes materias, sin exponerse. Entonces, en el sector transporte también existe un gran desafío, ingeniero, para poder identificar cómo utilizar estas herramientas digitales o equipos o robots para poder ayudarnos en todos los envíos que puedan existir, ¿no? Entonces, vemos unos casos de éxito que actualmente se están dando y que vienen, ingeniero, nuevas novedades que van a ser muy inteligentes y muy agresivas, pero que nos va a permitir a nosotros también ponernos en esa línea. Y ya para terminar, ingeniero, considero que los ingenieros peruanos no tenemos que esperar necesariamente los inventos que vengan de afuera. Yo creo que debe existir más apoyo en todo lo que son las incubadoras, en todas las aceleradoras y en todas esas instituciones de investigación científicas que permitan darle las herramientas al ingeniero peruano para que también él investigue y no solamente seamos los que usen algo que otros inventaron, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío muy importante lo que está sucediendo ahora, ingeniero. Y para eso necesitamos ingenieros innovadores y creativos. Y para eso, ¿qué herramientas son las que el ingeniero debe cultivar? Vale decir, métodos, tecnologías o herramientas de innovación que están disponibles a favor del ingeniero para el éxito empresarial. ¿Usted podría hablarnos algo de ello, por favor? Por supuesto, ingeniero. Si bien es cierto, existen muchas metodologías y herramientas y técnicas de innovación, yo creo que tenemos que empezar a citar aquellas que han tenido éxito y que han sido creadas por grandes empresas de alto renombre y que lógicamente les han traído resultados. Muchas de las metodologías que hoy existen de innovación han sido creadas en grandes empresas de Silicon Valley, han sido creadas en grandes empresas, grandes institutos, universidades, que se encargan y que invierten mucho en educación, que invierten mucho en investigación. Y lo que han hecho es crear nuevas técnicas de trabajo, ingeniero, nuevas formas de trabajo, en la cual le permite al ingeniero trabajar un desarrollo de equipo efectivo, cultivar el liderazgo, mejorar las comunicaciones en el equipo, desarrollar las habilidades interpersonales, la gestión de conflictos y demás. Y también, lógicamente, acompañado de un mejor desarrollo de los proyectos. Entonces, podemos ver Scrum como una de las metodologías ágiles más importantes en el mundo, que está permitiendo que las empresas puedan trabajar de una manera óptima, de una manera mucho más ágil. Hoy por hoy estamos en un mundo, ingeniero, en el que no podemos pensar en el largo plazo cuando el mundo está cambiando cada día. Y Scrum nos ayuda a ello. Scrum nos permite tener herramientas y técnicas que nos permitan responder rápidamente a los cambios de mercado, a las exigencias del cliente, sobre todo un cliente digital como el que tenemos ahora. Design Thinking, que me permite tener pasos que me ayudan a estructurar, mediante la co-creación, un nuevo desarrollo de un producto inentregable. Entonces, Design Thinking me da esas herramientas, mediante un mapa de empatía, mediante un value stream, me permite conocer formas innovadoras de crear algo.
La transformación digital, que actualmente es una tendencia que nos apoya lógicamente a lo digital, acompañado lógicamente de brazos de agilidad de procesos y de cultura, Kanban, que me da herramientas visuales para poder hacer seguimiento a mis proyectos y me permite lógicamente una mejor organización. Management 3.0, que es una técnica, ingeniero, que nació a través de un paper de Harvard y que ayuda a muchas organizaciones a que puedan ser más efectivas y poder gestionar mejor sus equipos. De igual manera, Lego Cirrus Play, que tuvo ese mismo origen. Lean Startup, que está muy ayudado en todo lo que es la creación de estas startups que están surgiendo ahora, que usan muchas herramientas Lean y están, mediante pruebas y error, viendo si su idea tiene un nicho verdadero en el mercado, si verdaderamente va a ser efectivo. ¿Cuál otras herramientas más, ingeniero, que lo que buscan, lógicamente, es innovar y darnos esas herramientas necesarias para que esa innovación, lógicamente, sea efectiva? ¿Y qué mejor que guiarnos de grandes éxitos? Google Venture, Facebook, YouTube, etcétera, han utilizado estas herramientas y les ha ido muy bien y los siguen utilizando. ¿Ok, ingeniero? Así que esas son las herramientas que tenemos a disposición por los ingenieros. Considero que debe ser un punto importante en las agendas en la formación de los ingenieros a partir de ahora. Muy bien, y para prepararse en esto, entiendo yo que usted tiene una institución, Smart Certified Learning. ¿Y cuál sería la diferencia con otras instituciones o una buena institución que debería ofrecer aquel que va a buscar la preparación en estas herramientas? Bien, ingeniero, le comento. Nosotros somos una consultora. Nuestra consultora es el grupo RIM Certified. Y nosotros como consultora estamos enfocados a realizar trabajos de consultoría mediante un grupo. Somos un grupo de profesionales que tiene mucha experiencia en todo lo que es tecnología y desarrollo. Y nosotros estamos dedicados a trabajar con empresas privadas y estatales. Hemos trabajado con muchos ministerios este año, los años anteriores también. Hemos trabajado también con empresas privadas grandes este año, en la cual nuestros profesionales se han encargado de brindar servicios de consultoría a muchas empresas, ayudándolos en eficiencia, desarrollo de proyectos y desarrollo de metodologías innovadoras. Dentro de nuestro grupo tenemos un brazo importante que es nuestra escuela de negocios. Nuestra escuela de negocios está orientada a las capacitaciones y certificaciones de los profesionales. Esta escuela de negocio cuenta con el partnership de muchas entes internacionales, como puede ser Axelos para cursos de TIL, como puede ser Scrum Study para cursos oficiales de Scrum, como puede ser CertiPro, como puede ser Exim, entre otras instituciones de ingeniero que nos permite dictar cursos oficiales y asimismo ser un ente supervisor de exámenes internacionales. Hoy por hoy, los ingenieros pueden continuar su capacitación, por supuesto, a través del e-learning, a través del modo Live Training, y también pueden optar por dar su certificación internacional desde casa, lógicamente bajo las medidas de seguridad que se requieren. Les comento que como método diferenciador de nosotros, uno, contamos con profesionales con mucha exigencia que tienen altos cargos directivos en sus organizaciones, que cuentan con los niveles máximos de certificación en cada una de las certificaciones requeridas. Contamos con aulas virtuales para que los estudiantes puedan ver las clases y lógicamente entrar a nuestra aula virtual y reforzar su capacitación. Contamos con simuladores de preguntas tipo que aseguren que el ingeniero pueda lógicamente ver su inversión materializada en una certificación. Entre otros puntos más, ingeniero, que tenemos, lo que buscamos es hoy por hoy brindar una capacitación a los ingenieros a un precio justo y que lógicamente sea llevado por profesionales con mucha experiencia y que tengan las certificaciones en su máximo nivel, según sea requerido. Muy bien. Ingeniero, muchas gracias. Ha sido información que todos los ingenieros la tomarán para ponerla en acción. Agradecemos al ingeniero Miguel Narciso Susanibar por su participación en el programa, nuestro número 2 de programa. Muchas gracias y los esperamos hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego.